Muy bien, chavales, Caramelo, y estamos en Quantum Break, el lugar perfecto para... ¡No os leído! Vamos a hablar del dry dock incident. Monarch operatives transported you from the university to the ground zero operation at the shipyard. Still upset about that, huh? You were secured, unconscious. Will? Vale, esto es cuando lo desatan en el coche, ¿vale? Cuando Beth Liam la, Burke lo went desata. To retrieve you, and you were gone. Sleepwalking. Step away, right now. Cuando vienen los otros a discutir, apunta uno a otro. Better reflexes. You're a marksman. Para el tiempo, le quita las armas. Madre mía, tú como va acoplando todo el sentido y va encajando todas las piecitas. Hi. Para mí, compañero, y la tuya también, para mí. We know Beth Wilder assisted you in some manner. Then I'm guessing you know the rest. No, because everybody who saw what you did next is now dead. Porque todos los testigos de lo que hiciste después murieron o están muertos. Esto dos parte una. Never questioned it because it didn't feel real. Still waiting to wake up. Usa visión temporal V cuando veas parpadear su icono, vale. Pero bueno, a ver allá. Beth Wilder risked blowing her cover to rescue you. Sounds like you didn't exactly return the favor. No. ¿Por qué no? I didn't. Que no tiene sentido, me refiero, le salva literalmente. Lo había capturado, bueno, lo habían capturado los de Monarch y le quita también el arma a ella, que no tiene ningún sentido. Why am I here? Only way forward. What? ¿Y este graffiti? Qué extraño, ¿verdad? Un graffiti exactamente de la escena de ahí, no sé. Use visión temporal para resaltar a los objetos destructibles. Vale. Sal de la bodega. Dios, qué guapo, ¿no? Huh. Well, that's weird. A ver que sí. There's gotta be another way in there. Algunos disparadores. Vale, o sea que tengo que reconstruir esto, ¿no? Sí, tengo que volver a reconstruir como estaba antes. ¿Para qué? Para pasar por ahí arriba, tú. Sí, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Ahora bien. What? Okay. Doesn't last. Okay, no dura, anotado. Arriba, Dermilón. Some objects became unstable. With my new abilities, I can manipulate their timelines, rewind them. La verdad es que como, yo que sé, como serie, en verdad hubiera molado muchísimo que hubiera una serie entera sobre esto, ¿vale? En plan desde el principio hasta el fin. Y en este caso nos lo han traído como videojuego. Seeing Paul's face on that screen, it was some kind of sick reminder. I couldn't escape what had happened, what he did. I needed to know why, but part of me wanted to put a fucking bullet in his head before he could open his mouth. Want us to send additional teams to search for Joyce? Negative. Focus efforts on disposing of those witnesses. Clear any trace of our involvement. Jack will come to us at the island tonight. During the gala? Is this the last of the witnesses? No. Reaper team's finishing up with the last of them in A3. Didn't expect to be leaving the university with a kill list. Why not deal with them at the campus? Too exposed at the campus to finish there. Had to move the whole lot here when things went south. Vale, tenemos que luchar en unos caminos por aquí. Pero... mira otro, mira otro. Lincha, dilo tú. Ah, pero yo quiero la pistola, quiero la pistolita, bro. Ahí está, la pistolita me encanta. Ha muerto, ¿verdad? Y mira.
Vale, es que en el primer capítulo se me olvidó. ¿Cómo está? Aquí. ¿Dónde está otro? En el primer capítulo se me olvidó utilizar esto, ¿vale? Esta burbuja de control. Es que sería así, ¿vale? Esta cápsula burbuja. Vale, desactivé la ayuda de tiro. Bueno, desactivé. No tengo ayuda de tiro para esta, ¿vale? Porque, no sé, me parece bastante chulo el tema de, no sé, de poder controlar tú mismo todo, vaya. Bro, you are dead. Está muy guapo, tío. Monarch Solution. La escopeta, podría pillarla, pero ¿para qué, sabes? Eso ha sido por Will. Claro, que el hermano murió. Compañero. Vale, tenemos que ir para allá arriba. Sal de la bodega, pues. Let's go. Tú de por eso fuera, compañero. ¿Dónde va a ser? Aquí, vale. Así me gustaba hacer un poco de parkour. Ah, eso era para los enemigos. Un poco tarde, la verdad. Son barriles. Debe haber un generador por aquí cerca. Y como este no podemos encenderlo, pues. ¿Qué pinta tiene un generador? ¿Listo? ¿Qué? ¿Ha visto qué raro la marca de tiempo ahí? Ese eco. Se supone que es para arriba, pero. Ah, estas son las armas, ¿no? Vale, al principio, ¿qué toca hacer? ¿Ir por arriba? Pero no me deja. Ah, mira, vale, aquí el generador. Claro, yo supuesto que tendría que estar cerca del digamos, del ascensor, ¿no? Digamos, ese generador. Cinemática. ¿Qué mierda es eso? Pinganillo. Hello. Jack, this is Beth Wilder. Beth. I'm. You're the one my brother was looking for. I'm the one who was attempting to rescue your ass until you decided to go on a gun blazing ship parade through that warehouse. Now listen closely. You're at the outskirts of a Monarch Cronin harvesting operation, and Paul Serene is at the dry docks nearby. Not a recipe for fun times. So how about dry docks? If Paul's at the dry docks, then that's where I'm. No, at. Jack. The fracture is our only priority now. Time is ending. Will said he. Will's dead. My best friend came back a goddamn monster. He knew this would happen. He prepared for it. But Paul's the key to understanding all this, and I'm gonna find. We both know that if you find Serene, you're not gonna be asking questions. Think this through. Okie dokie. Vale, pues tenemos que salir de la bodega. Supongo que será por este lateral porque no hay otro más viable. Vaya, no tiene tapita que es por aquí. Qué guapo, esas alteraciones así del tiempo. Wow, otros cadáveres, ¿no? Paul was at the dry docks in the distance. I recognized the place. William had a workshop in that industrial area for years. I knew that couldn't be a coincidence. Pues busca a Seren. ¿Qué cojones? Un tiro. No puedo disparar, no puedo apuntar ni hacer nada, ¿vale? ¿Deberían morir los dos? Sí. ¿Puedo entrar por aquí? Sí, puedo entrar por aquí, perfecto. Pues mira, es realista, en otros muchos juegos no podría haber entrado por ahí porque no quepo agachado. Es verdad. What is all this? They're killing everybody. Everybody from the university. They grabbed me out of my goddamn cab. Jesus. Jesus Christ. You saved my ass. You motherfuckers. I'm still figuring that out. Habla con Nick. Botella de gota para los ojos. La prescripción de Martin Hutch contiene Cronon. Ok.
Me parece estupendo. Pero dame un segundo a ver si podemos encontrar algo más. Se suponía que los de Monarch eran los buenos. Mira, esta era... Just because they gave a damn about some shitty old building. Because Monarch didn't want them talking about what they saw. Maldito Monarch, qué malos son, qué malos. Como si nosotros no hubiéramos elegido eso, ¿sabes? I need to get to the dry docks. Do you know how to get there? Dry docks. Yeah, I think I know the way. Whatever you need, I got your back. I got your back. Está guay, nunca había jugado así juegos. En inglés, vaya. Plan, no recuerdo. No sé. La traducción está muy bien hecha por el tema de que a los personajes se les mueven los labios según vas diciendo algo, ¿sabes? No es como lo que estamos acostumbrados a ver. Que son todo traducciones de un idioma al nuestro, ¿vale? Como las películas, vaya. Porque el otro día tuvimos el debate, cuando fuimos a indicar, o mejor dicho, a iniciar esta serie, de qué es mejor. ¿Qué traducción pongo, ¿sabes? Y yo creo que la mejor de todas es la original, ¿vale? Porque es así, la original de ese país. Get out all right? Uy, no. Perfecto. Not exactly. This is messed up, man. Porque todo el mundo va a estar acostumbrado a la suya, ¿vale? Digamos a su país. Pero pues yo estoy acostumbrado a ver los Simpsons en español. En Latinoamérica están acostumbrados a ver los Simpsons en el español latino. Bueno, entonces los de Latinoamérica pensarán que su... mamá. Not necessarily. Shit. What are you? Some kind of goddamn X-Men? Yeah, bro. Soy la vez, ¿no? Okay. Encantado. Don't panic. It's Freaking sick, man. All right. Not the reaction I expected. Mira, 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 que tú andas, mira yo todo lo que hago, mira. I knew this kind of crap existed. Driving a cab, I've seen some stuff, man. Oh, I'm just glad you're on my side. Eso que no aguanta, vayan tan lento, tío. So you're like a government experiment. Gracias. Vamos, venga. Did they tell you what's going on here? I only know what my brother told me. Time is breaking down and Monarch is involved somehow. It's locked. There's got to be another way inside. Vale, pues. Looks like there's an open window up above. It's worth a shot. Wait here, I'll try that. Vale, pues esto la pinta de que es por ahí arriba, ¿no? Tengo que subirme simplemente, pues ya está, si es que está aquí el camino. Amigo, tú puedes. Radiation leaks to ghost stories. Personally, ¿es por aquí? No, tiene la pinta de que es por otro lado. I got theories, man. Okay, check it out. You know how we all got jobs? What makes us vale. Think that it's not the same for ghosts in the ghost world? Para ver, a ver. Reúne Cronus para bla 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 para hacer que Jack mejore sus cositas. Vale, cuánto. Mira, tenemos el coste que tenemos. Puntos de mejora disponibles. Vale. Pues tenemos pulso activo, detener el tiempo, concentración aumentada. Este me mola mucho. Vale, concentrar tiempo que se activa. Bla, bla, bla. Vale, durará más, pues me lo llevo. Me gusta mucho el del regate. Venga, el regate cósmico este me mola mucho. Okay, so this whole place was a huge industrial area. Me parece. It's where all the ghosts did all the ghost work, you know, building ghost boats or whatever. And then in 2010. Estoy hablando, amigo, sigue hablando, yo te escucho aquí de fondo. Sigue, sigue, así, tú, como si te estuviera escuchando, bro. Yeah, it's definitely a theory. Vale. Need to get up to that another one window. Rewind things. Tengo que retroceder el tiempo a esto. O sea, este tiempo de aquí, tengo que retrocederlo. Sí, tengo que retrocederlo. Corre, bro. Dios, qué bueno soy con el maldito poder del tiempo. Una bestia parda. Lul. No vea, ¿no? Que cambio por arriba y que por aquí, que es súper nuevo todo, ¿verdad? Hola, ¿puedes abrirlo? Gracias.
I was starting to get a little antsy out there. Rihanna, te van a pegar un tiro. All right. Where are we going to next? Mr. Serene's chopper is inbound for there's a map over here. We can figure out the best route to the dry docks. Jack Joyce. What? Hey, Magellan. Tiene siempre encima, ¿vale? Simplemente son objetos narrativos. Security's tight. We might have to head through that area called Ground Zero to get there. Ground Zero. That's the exact area where my brother used to have his workshop. Your bro. You think he's connected to this somehow? I'm gonna find out. You should stay here for now. I have a feeling the next part's gonna get messy. Yeah, I don't do messy. All right. I'll guide you to the dry docks from here on the radio. Channel 3. I'll open up the door for you. Venga, abre la puerta, amigo. Keep safe. Gracias, bro. La verdad que es un poco extraño porque está todo súper derrumbado. Yeah, heard his brother scream like a bitch when he died. When he shows his face, I'll make him do the same. ¿Sí? Mantén pulsado para cargar. Wow. Oh, mamá. Thank you. Bien, boy. Vamos a hacer lo que más nos gusta, que es... Nah, pero yo creo la pistolita. Hacemos así, regate temporal, regate, regate. Dios. ¿Qué, mi hermano? ¿Qué? Perdón. ¿Qué habéis dicho? ¿Cómo? That warehouse is split into two halves. Find the exit, take the alley to the other side, and let me know when you're there. All right. Okay. Vale, sí, era para donde íbamos a ir nosotros. Perfecto. La verdad es que, como he dicho en el primer capítulo, es súper intuitivo el juego, tío. No hay motivos o hay lugares donde perderse. ¿Qué haces, coño? Ah, una escopetilla, ¿no? Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Si te voy a la, te voy a pegar igual. Mira, ya ves tú cómo ha durado el amigo. Venga, más como ese. ¿Por qué me cambié directamente a la pistola, tío? O sea, ¿por qué me cambié automáticamente al otro arma? Si es que a mí el arma que me gusta es la pistola, tío. Dios. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? Dale, dale, mira. ¿No le da ninguno? No da ni uno. Ahora sí, vale, hay más gente arriba. Hacemos esto. ¿Dónde están? No lo veo. Creo que está aquí arriba. Vale. Elimino a los enemigos de esta zona. Es que no me... Lo he hecho. Me, como la pistola, ningún arma, la verdad. Son todas súper chulas, tío. No puedo subir aquí arriba, ¿no? No. Vale, si puedo subir hasta aquí atrás. Dios. Pasada, en verdad, ¿eh? Uf. Atento, amigo. ¿Dónde estás? Aquí, no te había visto. Regate. Dale, dale. En verdad es que duran lo mismo, más o menos. Bueno, no, sí que siento que duran más, pero damos un tiro a la cabeza y ya toma por saco. Lo bueno es que no tenemos vida. O sea, nos podrán matar, pero vamos. Complicado, ¿verdad? Jack. Vale, pues para arriba. How do I do that? On the map, there's a squiggly line that leads from the door to a big square, and that square has two squigglies leading to little circles. What the fuck does that mean? What am I doing here? I don't know, man. I'm not the superhero. Find the door, follow a squiggly line to a box, more squigglies, circles, do something. Security turns off and you're golden. Locked, like he said. Gotta follow the squiggly line.
Pues para allá vamos. Lo bueno, lo dicho. Busca a Serene en el dique seco. Desactiva la seguridad, bla, bla, bla. Vale, pues como he dicho, es bastante intuitivo porque encima te lo explican todo súper detallado, ¿vale? En plan, que no sabes dónde hay algo porque te has perdido. Nada, pulsas el tabulador y te da ahí literalmente a donde tienes que ir. A no ser... como es ahora, que nos hemos perdido y entonces sí. No puedo saltar por aquí, ¿verdad? No. Vale, pues tendremos que ir... no tengo ni idea dónde voy a ir ahora, ¿eh? Sí, cierto. Ah, amigo. Ah, y ahora sí. Ah, o sea, estoy retrocediendo en el tiempo, cuando eso estaba... tal cual. Pues, ¿qué sabes? Vale, esto no es lo que no me interesa. Ok, security's down. Totalmente, ha sido bastante rápido, ¿verdad? Bastante rápido. Ahí está, amigo. Vale, si te voy a pegar igual, espérate, espérate. Atentos. LOL, ¿qué pasaba, tío? Allí. Venga, atame para allá. Tenemos más gente al fondo. Quiero matar bien, la verdad. Con anomalía, o sea, toma. Oye, ¿no tengo balas? Vaya. Ahora sí, ¿no? Ahí estamos. Tengo uno más detrás mía. Ah, pues no. Madre mía, qué matanza, ¿no? Vale, sí que tengo, sí. No lo veo. ¿What? Supone que hay un enemigo, pero no lo veo. Qué raro. Ok, ok. Tranquilo, amigo, tranquilo. Vale, como veis, la anomalía está por aquí bastante potente. Acto 2, parte 2, zona 0. ¿Partículas de Meyer Joyce? Joyce particles. This whole operation is based on my brother's research. Your bro? You don't think he's working for... No. I don't know what to think. Chronon levels will lower to a point that renders Ground Zero obsolete in the near future. I'm queuing up a presentation to make sure everybody remembers the essentials. Monarch's resident Chronon. Petrometradora, no, no me trae ninguna, ya siempre lo he dicho. She must know a lot of the same stuff Will did. Salta, bro, salta. Esquiva, 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 esquiva. Dios. ¿Dónde están, amigo? Vale, me tengo que descartar de esta gente. Bueno, la verdad es que da un poquito duro, no voy a engañarte. Vale, vamos cargando mientras los más pequeñitos. Bueno, he fallado, tío. Bueno, bro, esquiva, esquiva. Concentren, apunten, fuego. Concentren, apunten, fuego. I'm in the harvesting warehouse. Looks like there's no clear exit on the ground level. Head for the upper floors when you're ready. Me tengo que dirigirme a las puertas. Que están, vale. ¿Y esto? A ver. Ay, no puedo hacer nada. Vale, para allí por donde he venido. No clear exit down here. May have to head upward. Pues sí, porque la salida de aquí está bastante... a ver. There's gotta be something I can use. Digo, y si detengo ese en el tiempo mientras está bajando, etc, etc. Pero no, no me he dejado. Igual no sé, igual puede ser porque estaba... no estaba mi arma bien puesta o algo. Uy, perdón. ¿Para aquí podemos entrar, verdad? Sí, es para allí. El Cronos. Ok, pues justo es por aquí. Creo. Sí, vale, esto tengo que resetearlo. Si pongo encima, justo cuando voy a resetearlo.
Oh. Not your average elevator. Amazing, bro, amazing. Jack, I found a bunch of files here about your bro. Monarch started monitoring his workshop in 1999. They pressured him to sell in 2010 and set up some Cronon harvesting operation. What was Will doing in there? Those dates, 1999 and 2010, keep coming up in these files. Here is where it gets scary. 2010 minus 1999 equals 11. Times 11 by 2010, flip it backwards, 01122. It's not exact, but it's like a couple numbers off from being our zip code. Hmm. Uh-huh. Keep me posted. Vaya, parece ser que el compi puede ser más importante de lo que... Ah, coño, vale, que me tengo que tirar. El compi que nos hemos encontrado, o sea, Nick, el taxista es bastante más listo de lo que pensaba. Madre mía, tú, si entiende más que yo de todo esto. Ok, getting closer, I think. Amigo, bájate. Now, which way is the dry dock? Hola, y esto ha aparecido así porque sí. Ok. Perdón. Soy como Flash. Ok. Looks like the trailer has power now. I thought it was bad before. It's real bad now. It's bad and Bobby's mad. Nota, remolque de generador del remolque ha dejado de funcionar. Está conectado al coche. Usadlo así hasta que... Bla, bla. Mantenimiento lo arregle. ¿Dónde? Paul's men had taken the briefcase from Will's car, dumped the contents on the table. Will had said he needed something from his briefcase to stop the fracture. Wasn't much there, but his phone and a key to the Bradbury swimming pool. Most obvious clues. Jack, it's Beth. Oy. Monarch got footage of some idiot accessing Facebook from a nearby security station. Please tell me said idiot isn't with you. Nick, I gotta go back for it. Don't. I'll pick him up. Where are you? I'm on my way to Paul, the dry docks. Serene's not the priority. I'm getting you out of there. I'll meet you at the dry docks. Channel 1 is the Monarch frequency. Use it to keep ahead of them. And Jack, don't do anything stupid. It's locked. There's got to be another way to get through here. No puedo hacer como siempre. Si en verdad todo esto se resume en tiempo, tiempo y más tiempo. Ah, por aquí a la derecha. Ah, pues... Ahora explota, ¿no? Ah, no. Pues no, mi gozo en un pozo. Sí, tengo que hacer algo por aquí, pero ¿qué es lo que hago exactamente? O sea, me refiero, no sé lo que tengo que hacer. Nick, ¿estás still there? Oh, mamá. Nick ya no responde. Vale, tengo que hacer... Pero no me da ninguna opción. Es que no quiero coger ninguna pistola ametralladora, la verdad. No voy a engañarte. Visión temporal, vale, sí. Tengo que ser la visión temporal. Pero no me deja hacer nada desde aquí. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Explotarlo? Ah, sí. Así de igual, ¿verdad? No, no me gusta. Prefiero la pistola de antes. ¿Dónde está mi pistola? Aquí está. We just heard an explosion near the harvesting perimeter. Yeah, take a wild guess who that could have been. No sé, porque sabía que iba a ser un poco más sutil, la verdad. Striker team, ¿no para aquí arriba? Defensive positions around ground zero. Roger. Ah, vale, tengo que retroceder ahora, ¿no? Sí. De otra pinta. Aquí está. Retrocedamos, hermano, retrocedamos. Vale. Lo he dicho, pensé que iba a ser mucho más... No sé. Más sutil, no simplemente dispararle, la verdad, no sé. Pero ok. Lo he dicho, es que con la pistola no hay ninguna, ¿eh? No hay ninguna arma. The area we refer to as Ground Zero. It was clear that the workshop was at the center of the Monarch operation. I wanted to see what it was. And it seemed to be the only way to the dry docks in this ring. Guay, falla ese tiro, tú. Ay, ¿por qué cambio de pistola, tío? Ahí está. Vale, lo más fácil es apuntar con la anomalía esta al suelo, ¿vale? Así no fallo. Porque lo que hago con el tema de ese espacio temporal, o no sé cómo se llama,
Vale, llegan refuerzos. Hostia, se la que me ha pegado, ¿no? ¿Le he pegado la cabeza? Creo que sí. No. Ah, sí, he muerto, ¿no? No. Joder, siempre se va la venga, hombre. Ahora sí, ¿no? Sí. Sí, debería haber muerto ya. Si no, ahora sí que sí. Ah, que hay varios. Vale. Vale, no preocuparse. Me he confundido un poquito, pero no preocuparse. Recargamos. Ahí está. Pero tengo que hacer disparar al suelo, ¿vale? Vale. No debería haber ninguno más, ¿no? Vale, mucha más gente para ti. Un pelín más a la izquierda, que me queda atascado. Yeah. A ese es aliado, este no. Me está pegando. Que este también es enemigo. O sea, iba a haberle salvado la vida porque pensaba que era un civil. No me da nada, vale. Vale, el vehículo blindado acercándose. Ok. Vale, se acaba de congelar todo el tiempo. Sí. Ok. Nice driving, guys. Ah, ¿no puedo pegarles? Creo que no. Parece ser que no. ¿Por dónde es? Ah, vale, tengo que escapar por encima, ¿no? Sí. Super F, ¿verdad? Por mucho que hagan, tío. Siempre voy a ir un paso por delante. ¡Oh! ¡Hostias! ¡Oh, mamá! Que son como yo, tú. Hola, amigo. Vale, sí. Qué guapo. Sí, preveo. Sí, preveo dónde van a estar. Vale. Si lo preveo, puedo matarlos, vaya. Pieces. Qué guapo. Venga, amigo. Esa no has podido preverla. Vale, por ahí hemos venido. Por allí hay uno pegando tiros. Sí, claro, si os dais cuenta, están muriendo. Pero claro, como eso ha sido en el presente. O sea, en el presente presente, no mueren, ¿sabes? O sea, se quedan así. Qué pasada, tío. Qué pasada. Mira la Vector, más con la Vector. Nothing prepared me for the weirdness that was waiting there. Nah, es de Rafa, paso. That was just a prelude to the bad stuff that would follow in that same place later. Pasado, tío. Vale, si ¿sí puedo hacer una captura de pantalla? Vale, igual. Pero está muy guapo. Over. Absolutely no entry. I'm pretty sure that's more of a guideline than a rule. What the hell? What is this? What? Amigo, ahora es que ha saltado, ¿no? Gracias. Qué extraño, tío. What the hell? What is this? That already happened. Sí, después. Ha ocurrido antes y después. Dios, estaba aumentando el tiempo, retrocediendo. What the fuck? I specifically requested copper-clad niobium. Well. Well.
What the fuck? Este es el taller de Will, de nuestro hermano. Joder, para una vez que quiero correr, no puede. Vale, ahora. There's no words to describe it. Will was gone, but. Claro, tenemos tiempo. All around me. This entire secret life he'd never talked about. Everything he tried to protect me from. It surrounded me. A puzzle. Trapped in broken time. We all thought he wasted his research grant, his career, obsessing over some failed experiment. That's what he led us to believe. What he built there, it never failed. It works. It works. Wow. Hostia, se desaparece de todo, tú. Me and my grant extended another year. Please, don't do this. Te dormías todo aquí, tú. What the fuck? Countermeasure. I hope to God this works. Will. It's gone. Joder, estoy flipando, ¿eh? ¿Quién es esa persona que ha apuntado a? Oh. I knew something went horribly wrong there, but it was scrambled. It was impossible to crack. 3 horas después de la fractura de tiempo, tenemos que salir de aquí, la verdad. Como veis, está el tiempo fracturado. Claro, esto es la zona cero, que es donde todo empezó, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¿Eh? What the fuck? ¿Qué demonios? ¿Qué carajos es todo esto? Eso es cuando lo detuvieron. O sea, un cartel de algo ya. Bueno, claro, iba a decir algo. Algo que ya pasó, pero aquí aún no ha pasado. Bueno, sí, aún no. Sí, en verdad, sí. Pero ¿qué hace eso aquí, sabes? The events at the university were part of something much bigger. Something that had started 17 years ago. Hostias, mira, aquí ya ha dejado todo, ¿eh? Mira, y se ha cerrado eso, what the fuck. Madre mía, tú, madre mía. Dry dock. Get to the dry dock, I'm almost there. Gotta get to Paul. Vale, simplemente vamos encontrando los objetos narrativos, ¿vale? Para que en un futuro si queremos leerlo, pero los leeremos todos juntos. Joder, la verdad es que estoy flipando, sinceramente. Hay tantas cosas que se escapan a mi conocimiento, a mi, no sé, a mi entender. I refuse to leave while Jack's still here. I need to contain him. Paul, your condition is critical. The stress. If you don't receive your treatment, you know what could happen. Come to the island right now. The treatment will be waiting for you. You'll be back in top condition by the time the gala starts. I don't like it, but you're right. Always looking out for me. Ready to chop. No. You're not getting away that easy. Eso digo yo, compañero. No te escaparás tan fácilmente. Venga, amiga, ábrete. Hostile! Aunque lo he dicho, me cambia el arma automática, no me gusta, tío. He'd had his powers much longer than me. What was the cause? Was I sick as well, or was it his time travel? I didn't know. It didn't make anything he'd done any less hateful. Hmm. Por aquí, ¿verdad? Sí. Teléfono. Jack, you have to understand that Will forced my hand. What the hell happened to you? What the fuck? You killed him. I'll explain when the time is right. You'll meet me tonight at the Monarch Gala. Gala? Time's ending and you're having a fucking party. Because when time
We do this now. I'm not meeting you. Yes, you are. I've already seen it happen. Seen what? What's this all for? Goodbye, Jack. No! Claro, es que el otro ya ha visto todo lo que pasa. Entonces el otro es el que realmente tiene la razón sobre todo, ¿sabes? Sir. Paul. Stop! Come back, goddammit! Don't. The fuck? Me parece súper sensato dejar, no sé, el pico del barco con sujeto con una cuerda, por así decirlo, alguna. Hola, ¿por qué no me deja pasar por aquí? Por aquí no me deja, ¿ver? No, por aquí arriba no me va a dejar. Aquí no me va a dejar tampoco. No me deja retroceder aquí el tiempo. Reúnete con Beth. Ahora sí, no sé, es que hay veces que se raya un poquito, no voy a engañarte. Un attack on Beth. De hecho, no haremos la pausa hasta que nos diga que hemos cambiado de capítulo, ¿vale? ¿Hemos muerto? Sí, hemos muerto. La primera vez que hemos muerto ha sido porque no he previsto que eso se me iba a caer en toda la cabeza. Vale, era justo aquí. Aquí teníamos que darle a la Q. Pero puede darle usted a la Q. Vale, aquí ve que no pasa nada. Toca salir. No sé, hola amigo. Que no me dejas, ¿veis? No me dejas darle a la Q, no sé muy bien por qué. Ahora. Corre, bro. Corre, corre, corre. Vale, se está constantemente cayendo, ¿no? Vale, ¿y este madero? What the fuck? Stutters were getting bad. He's shifting back and forth without warning. At the time, I didn't think it could get much worse. ¿A ver dónde es? No, it did. Lol. That's gonna hurt. Dios, es muy F, ¿eh? Joder. No, ahí no, porque va justo a matarlo. Vale. Vale. Dios. Qué pasada, ¿no? Ah, vale, aquí no, porque aquí me está haciendo daño. Vale. ¿Dónde cajones, tío? ¿Por aquí? Es que no entiendo por qué estoy subiendo para arriba, la verdad. Voy a ver dónde, por dónde es. Ah, por aquí, vale. Hola, amigo, ¿quieres subir? Gracias. A ver dónde cae. Por aquí. Te he dado pinta, ¿no? Sí. Vale, pues, madre mía, vaya. Vaya temporalidad, la verdad. Tú mira, ¿para qué estás haciendo todo esto en vez de coger y ir por otro lado? No sé. ¿Se ha agarrado a la nada? ¿O es cosa mía? Jesus. Cutting a little close, Jack. It's like a goddamn maze in here. What the fuck, bro? ¿Y ahora para dónde cojones esas hostias? No te compete, sí, ¿no? Si compete, quiero ir, pero. Pero está un poco complicado, la verdad. Porque más que nada se me está cayendo un puto barco encima. Barco gigante. Pero Jack, hijo, ¿quieres dejar de hacer el imbécil? ¿Quieres subirte ahí arriba? Gracias.
Joder, hay veces que le cuesta, Vamos a poner que es para aquí adelante. Vale, vamos a ir. Venga, hombre, muévete. Vamos a parar las cajitas estas que indicarán todo el camino. Ok, keep going. ¿Por aquí? ¿He ido mal entonces? Sí. Vale. 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 Verdad es que en este capítulo estaréis flipando igual que yo, porque en fin. Uf. La otra vez estas mierdas secas, ¿tío? ¿En serio? La verdad es que el combate es guapísimo, ¿eh? No voy a engañarte. El combate es muy guapo. Dios, muy guapo, tío. No. Escapa, amigo, escapa. No los veo. Vale. Vale. Ay, te tengo, amigo, te tengo. Toma, toma por saco. Esquiva, amigo, esquiva. Ya como sufren, tío. Explota eso, explota ahí. Vale, aquí, amigo. Otro más. Está muerto. Libre están todos muertos. Pero sí que esto que hay alguien que me ha disparado. O ha sido ese que me ha disparado en el pasado y me ha llegado la bala en el presente. Pudiera ser. ¿Ves? Se supone que hay alguien que me está pegando tiros. Lo veo. Ahora sí, vale. Reúnete con Beth. En camino, bro. Teleport. Sí, y Beth va a encontrarse contigo hace un buen ratillo. Que igual para ella no ha pasado nada, ¿no? Han pasado unos segundillos. ¿Ves? Get in. Vamos a ver, Jack. Ha sido la que te ha salvado. ¿Por qué te crees que se ha salvado? Date ya, hombre, pesado. That's for not listening to me back there. Ow. You want to stop time from breaking down? You need my help. And thanks, by the way, for the plus one in the back seat. It's starting to feel like goddamn babysitter. She scares me, Jack. My ride, my music. Ah, vale, aquí se supone que hay música, pero como esa música tiene copyright, no está puesta, ¿vale? Porque hay una opción que gracias a esa opción, pues, puedo monetizar este vídeo. Está muy bien, cojones. Que en los juegos actualmente pase esto, vaya. Vale, piscina de Bradbury, acto 2, parte 3. Pero vamos a quedarlo por aquí, aunque esto va a seguir más adelante y tal. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Así que, mi gente, un placer, un placer ese. Y nada, espero que os haya encantado este capítulo porque es una maldita pasada. Así que lo he dicho, un placer, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!